Bien, Rubén, pues nada, muchas gracias por el debate, por acudir a nuestra llamada. Me gustaría ahora hacerte una entrevista más personal, quizás alejada de términos jurídicos y de términos políticos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es si tiene futuro la fidelidad en la pareja. Yo lo primero que quiero agradecerte es que hayáis abierto este debate en el seno de la Universidad Española, que lo que me he encontrado ante todo siempre ha sido un tapón y una imposibilidad y un hermetismo para que estas ideas sean escuchadas. Así que muchas gracias, lo primero. Y respecto a, me preguntabas sobre la Si tiene fidelidad. futuro la fidelidad en la pareja. Si tiene futuro la fidelidad en la pareja. Hombre, pero dices culturalmente o. Sí, a nivel práctico también. A nivel práctico, estamos viendo que también, pues quizá, no sé, las parejas evolucionen hacia, no sé, un mayor aperturismo, por decirlo de alguna forma, y se pierda esa, no sé, A ese ver, vínculo de compromiso, yo lo joder. que creo es que hay una pérdida generalizada de valores en un momento en el que cada vez la gente, sobre todo la gente de mi generación y más jóvenes, están bastante confundidos respecto a qué creer, qué aspectos determinan en su vida. Y hay una confusión entre fidelidad y lealtad, que es muy diferente. Se es fiel a una persona, pero se es leal a una idea. Lo que entendemos por fidelidad no es más que un contrato entre varias personas, dos amigos, dos personas que tienen una relación sentimental o sexual, etcétera, etcétera. Eso deriva en su autenticidad y verdad de si alguien es leal, de si es leal a sí mismo, a los principios, a como él dice que quiere regir su vida. Por lo tanto, como considero que estamos en un momento en el que esos valores están en decadencia y cada vez hay más personas más perdidas o que no saben qué creer o qué hacer, pues sea en cualquier tipo de relación, no solamente en la pareja, la gente traiciona más, incumple más lo prometido. Hoy en día no se le da valor al compromiso de la palabra. Y un hombre o una mujer vale tanto como vale su palabra. Esa es la moneda, la facultad que tenemos nosotros de acuñar nuestro valor socialmente. Eso se está perdiendo, pero se está perdiendo por la falta de valores en todo tipo de relaciones, desde los estados a las naciones, incluso en las parejas sentimentales. ¿Y crees que se puede amar para siempre? Sí, claro, por supuesto. Se puede amar para siempre se puede amar incondicionalmente, empezando por amarse a uno mismo, empezando por amar en lo que uno cree. Mira, cuando tú quieres o te determinas a ti mismo en adoptar una serie de principios que rijan tu vida, eso es un amor, primero, por ti y segundo, de respeto hacia la sociedad en la que vives. Y es muy difícil mantenerlo porque el carácter de una persona se mide por su resistencia ante las tentaciones. Y hoy en día, como lo que vemos en la televisión y los políticos y a nuestro alrededor, es que no pasa nada por sucumbir a las tentaciones, la gente está abandonando esos posicionamientos. ¿Eres feliz, Rubén? Yo es que no creo en la felicidad plena y absoluta, que es lo que se ha vendido ahora como un objetivo de vida. Creo que hay que saber ser feliz y hay que saber ser infeliz. ¿Y qué es para ti la felicidad? La felicidad son momentos de la vida en los que uno experimenta una plenitud por un objetivo alcanzado o por encontrarse bien consigo mismo respecto a lo que hace y a lo que le rodea. Entonces es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, ya que me preguntabas a mí, en mi caso, cuando uno persigue metas tan ambiciosas, es muy difícil no perderse en lo que proyectas. Y eso te obliga, por salud tuya y la de los que están a tu alrededor, en mantenerte en el día a día, en mirar a tu alrededor, en dar gracias de lo que tienes, en no perder la perspectiva del camino que has trazado, de las heridas que te has llevado. Y eso forma parte del proceso de vida para también saber alcanzar un objetivo de altura a largo plazo. Recurres con frecuencia a la mentira, sueles mentir. No, no, todo recorre, o sea, no voy a decir que no miento porque todo el mundo miente, pero acoto de manera estricta en mi vida los ámbitos en los que miento. Jamás, por ejemplo, en mi vida mentiría para. Mira, yo digo la verdad o lo que yo creo que es cierto, de lo que yo estoy convencido, aunque en una situación me suponga un perjuicio. ¿Y qué es ser un buen amigo para ti? ¿Qué es ser un buen amigo? Pues para mí ser un buen amigo es saber ver en alguien una serie de cualidades. Es que, a ver, primero, yo creo que. Complicada la pregunta, eso Sí, no te la no me esperaba esperabas. Sí, una sí. entrevista tan personal, pero yo es que no creo que los amigos se elijan.
creo que hay una serie de aspectos que vemos en la personalidad que nos atraen, al igual que cuando nos atrae a alguien sexualmente, que te invitan a acercarte a esa persona, a pasártelo bien, a compartir experiencias. Entonces, hasta cierto punto, es verdad que llega un momento en el que, igual que hay relaciones sentimentales tóxicas, hay relaciones de amistad tóxicas, o hay muchas personas hoy en día incluso que forman relaciones de amistad para autodefinirse, porque el grupo con el que están y lo que le dicen de él rellena las carencias y el desconocimiento que tiene y el miedo a enfrentarse a uno mismo. Pero para mí la amistad básicamente es saber aunar lo que te atrae de una persona con saber aprovechar lo mejor de esa persona para ella misma. Hay una parte importante en la amistad que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con saber reflejar en esa persona lo mejor de ella. Si tú estás al lado de una persona y solamente te refleja cosas negativas, entonces ahí estás en una relación que no te va a beneficiar ni a la otra persona ni a ti. ¿Y crees que los amigos de verdad se cuentan con una mano? Sí, no solamente con una mano, sino que además es muy difícil establecer, es muy difícil que se den esas circunstancias. Y es difícil que se den en el ámbito relacional, afectivo y sexual, imagínate también en el ámbito de amistad. Es muy difícil que se dé esa atracción que, digamos, trasciende lo racional y que luego además sepas ser un buen amigo y esa persona sepa ser un buen amigo para ti. Eso es muy difícil. Presumir la bondad de las personas, Rubén. Existe la maldad, pero yo, fuera de los aspectos por los que se me conoce, peco muchas veces de ingenuidad, creo. Y tampoco soy la persona más hábil relacionándome socialmente. Creo que mis amigos lo saben. Ya somos dos entonces. Entonces, quiero decir, ni presumo la bondad ni presumo la maldad, pero sí que intento observar cuando alguien me llama la atención, sea en el aspecto que sea, intento responder esas preguntas constantemente de esa persona porque es así y sobre todo, ¿cómo puedo devolverle a esa persona lo positivo que veo en ella? Uh-huh. Eso sí que es un motor constante. Pues hasta aquí han llegado mis preguntas. A continuación te voy a presentar a una persona que seguro que te sorprende de verdad, que es Rubén. Creo que ya habéis tenido ocasión de compartir preguntas y respuestas, de compartir una mini entrevista. Sí. Con lo cual, a continuación, te hará el resto de preguntas. Perfecto. Bueno, pues aquí estoy yo, compañero de Eloy, colaborador externo de Juventud Despierta. Y nada, con un look un tanto distinto, pero no por ello, pues con opiniones menos fundadas, intentando recabar pues tus perspectivas. Pues estupendo, hombre. Al respecto, no, pero para mostrar pues que al fin y al cabo pues, el código vestimenta no es importante en ciertas ocasiones, pero bueno, que no define per se a una persona. Dicho lo cual, esta pequeña reivindicación personal, siguiendo en la línea de mi compañero Eloy, me gustaría saber tu perspectiva sobre cómo ves a la sociedad actual joven y si tú crees que en función de lo que propugnas hay capacidad de cambio desde las juventudes que salen y si ellos pueden formar parte de este movimiento pacífico en contra del sistema político para conseguir la libertad colectiva que tú defiendes. Hay una cosa importante que has dicho que quiero matizar antes de responderte. Yo, por ejemplo, cuando voy en mi día a día, voy vestido de una manera. De hecho, mis amigos se ríen porque a veces dicen que voy como un mendigo. Pero cuando acudo a ciertos eventos y a ciertos actos, intento dar al evento y al sitio al que voy una característica y voluntaria marca de respeto por lo que estoy haciendo. No por mí, ni por una presunción propia, sino porque considero que requiere hay que ser tan cuidadoso en ciertas cosas a nivel de respeto, que por eso considero que establezco un código de vestimenta para mí extra cotidiano. No es por una cuestión de estar aparente, sino por respeto a las personas que me escuchan y a lo que estoy haciendo yo en ese sitio. Claro, pero en tu canal de YouTube, por ejemplo, donde uh-huh. pues divulgas todos tus contenidos y demás, tú vistes de manera casual. Obviamente, ¿no? Pero estoy en mi casa, no estoy invitado en una universidad como es sí, el caso. Sí. No, pero es interesante. O sea, tú consideras que en función de la ubicación, el emplazamiento en el que estás, tú debes atenerte a los códigos de vestimenta. Y del tema, yo aquí estoy como activista político en mi canal, hago activismo político, pero también hago muchas otras cosas. Me voy a conflictos, tomo, toco diversos temas, es algo para mí más cercano.
Pero es decir, que yo no juzgo jamás a una persona por cómo va vestida, por su edad, o sea, es que de verdad, no, en absoluto. O sea, y yo no quiero con mi manera de vestir establecer esa distinción, sino simplemente establecer un código en el que quiero que sea evidencia el respeto por lo que se hace, por lo que se dice, nada más. Vale. Y respecto a la pregunta que me has dicho, yo creo que por supuesto. Es decir, el hecho, se dice mucho que la gente joven hoy en día, es verdad que la gente de mi generación y más jóvenes y un poco más mayores, nos hemos criado entre algodones de cierta manera. Pero eso también hace que seamos menos conformistas. Lo que hay que procurar es que cuando haya ciertas carencias en la juventud actual, encuentren una respuesta. Y esa respuesta va a encender una llama que es intrínseca en la naturaleza humana en todas las épocas, que es la llama de buscar la libertad, de ser irreverente, de tomar en cierto momento, cuando sea necesario, las riendas de tu propio destino. Y eso creo que, por supuesto, igual que sean en sociedades perfectamente acomodadas y con diferencias tecnológicas bárbaras a lo largo de la historia, puede suceder hoy en día. Considerar que porque hay una tecnología y un anquilosamiento y una imposibilidad de evolución, eso es el desconocimiento de la historia política. Vale, pero lo que sí os entender es cómo consideras que se puede conseguir, ¿no? Ante esta falta de apego y cohesión social sin intereses marcados, significados. Por ejemplo, según tengo entendido, propugnas que pues, una abstención masiva, que por lo menos supere el 50%, deslegitimaría el gobierno elegido. Pero hay casos relevantes que han ocurrido en los últimos años, por ejemplo, en las elecciones regionales francesas del año pasado, donde aquí tengo apuntado que en la primera vuelta hubo casi un 67% de abstención, y un 66% en la segunda. Claro, ahí técnicamente está deslegitimado. No. ¿Qué es necesario para deslegitimar algo? Pues que no tengas el apoyo mayoritario. Para evidenciar... Ah, o sea, que crees que tienes que... Que algo es ilegítimo, tiene que ser per se ilegítimo. Y el sistema político español es ilegítimo por sí porque impide la representación. En Francia hay representación, por eso no es ilegítimo el sistema. Es más, en Francia a través de la representación se puede modificar el único ápice apartado que no se atrevió en el 58 de Gaulle para instituir plenamente la separación de poderes, que es el único requisito para que Francia sea una democracia incluso mejor que la norteamericana por la introducción de la doble vuelta, que es que el presidente pueda hacer gobierno sin la autorización del Parlamento. Salvo eso, todo lo demás es perfectamente legítimo, por lo tanto la abstención no tiene objeto. O sea, que si hubiese ocurrido en España, tu respuesta hubiese sido distinta. Es que depende del régimen, o sea, repito, para evidenciar que algo es ilegítimo, si tu pareja te es infiel, el hecho de que tú sepas que te es infiel no hace que sea infiel. La infidelidad se produce solamente cuando tú tienes conocimientos, cuando actúas. Aquí hay un sistema que es ilegítimo per se. De lo que se trata es que la ciudadanía lo evidencie y luche políticamente por una alternativa con la base de esa ilegitimidad. Eso es lo que le da potencia, fuerza. Es cuando, por ejemplo, las marchas del millón de hombres en Estados Unidos por los derechos civiles no evidenciaban, no buscaban introducir algo nuevo. Se basaban en la Declaración de Derechos de Estados Unidos, que en lo material, en el ejercicio político, excluía una parte de la población, que eran los negros. Es decir, partían de una base legítima. Legitimación no es lo mismo que legal, que eso es un gravísimo error que cometemos derivado de Kelsen, que se deja de lado la costumbre, que es una fuente del derecho. Lo legítimo y lo legal no es lo mismo. Lo legal es lo que está en blanco sobre negro. Lo legítimo es aquello que atiende a un sentido de justicia. Por lo tanto, un sistema político el que no se traduce políticamente, ni se eligen representantes, derivados de una elección en el que sea acordado por todos el 50% más uno, todo lo que no sea eso, carece de legitimidad. ¿Pero cómo va a ser normal para un grupo de 10 personas que uno elija por todos? No, es lo normal que digamos, bueno, pues unos queremos hacer una cosa, otros queremos hacer otra, bueno, pues lo que diga la mayoría. Eso está en nuestro código genético, social, sociológicamente hablando, desde la antigüedad. Y eso es lo que le da un sentido de justicia intrínseco a las sociedades que pervive hoy en día y que es de donde nace la moral, la ética, las fuentes de la moral de Henry Bergson. Y de ahí es de donde nace la legitimidad para ese tipo de acciones políticas. Pero no crea la ilegitimidad del sistema, la evidencia. Y sobre ella presenta una necesidad de algo legítimo, que es la representación. Vale, pero entonces la base sobre la cual tú evidencias la no legitimidad, ha quedado claro, pero ¿y cómo la llevas a cabo esta futura
deslegitimación, perdón, una vez lo has evidenciado? ¿Qué mecanismos tiene la juventud a su alcance? No es la juventud, pero quiero decir para presionar desde abajo, es donde muchas veces vienen las ideas de cambio y demás, que luego se van plasmando en las distintas generaciones, pero como al fin y al cabo la Asociación Juventud Despierta, me interesa saber cómo lo ves desde un punto de vista de Jelinek, en teoría del Estado, define muy acertadamente, y esto es algo que se ha difundido mucho, que se ha tomado y que se ha reproducido mucho, que es que toda sociedad contiene en su seno tres tipos de personas. El revolucionario, que es el que quiere ir a algo nuevo, cambiar hacia adelante, proponer algo que no existía. El reaccionario, que es el que quiere volver a un estado anterior, a lo que añora los franquistas, los de la Segunda República, etcétera, etcétera. Y el conservador, el que está bien como está. Esos tres tercios no son equiláteros, no son iguales. Fluctúan en función de las circunstancias sociales. Hoy en día, ante una situación de acomodamiento y anestesiamiento social, el acomodamiento es enorme. Lo que hay que hacer es que ese tercio laocrático, ese tercio revolucionario, crezca a través de las necesidades sociales, que es, por ejemplo, de lo que hablan algunos, de politizar el dolor, o Lenin, cuando habla de... Pero claro, para él, el tercio laocrático es una clase social, porque quiere una revolución ideológica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de lo que se trata únicamente es de número y de masa. Pero no es una etapa generacional donde tú tienes más... En absoluto, para nada. Sentimiento reivindicativo. De hecho, la lucha por la libertad política se ha dado en España. Lo que pasa es que ha sido truncada en cierto momento. Pero aquí ha habido gente en la calle desde carlistas, comunistas, opus, o sea, gente de muchas diferentes ideologías, unidas en la calle de España, exigiendo libertad, amnistía, en cierto momento. Eso se traicionó por otra cosa, que es lo que tenemos hoy. Pero no tiene nada que ver con clase social, ni tiene que ver con relevo generacional, tiene que ver con que se despierte una conciencia de libertad en el seno de la sociedad española. Y tú estás... Para terminar, ¿tú estás dispuesto a liderar un movimiento así? Como ejemplo, yo te pongo un correo que yo dirigí a tu persona pues hace escasamente 6-7 meses. Y mi pregunta hacia ti, sobre la base de esto, es: ¿no crees que si de verdad, pues al fin y al cabo, defiendes y verdaderamente crees en lo que propugnas y no hay pose en el mensaje que transmites, deberías estar más dispuesto a resultar accesible a jóvenes inquietos, con mentes pensantes, que muestran interés, ¿no?, por conocerte y conversar, y a partir de ahí aprender, llegar a consensos o unión? Bueno, ya sé que lo que hablamos antes para ti no es lo mismo consenso que unión, pero si la idea no es conseguir proyectos de cambio transversales y de verdad cambiar el sistema actual en España, ¿no consideras que igual, aparte de mostrar una cara al público en tu canal y demás, y transmitir mensajes ciertamente sesudos, deberías igual mostrarte más accesible? Igual, pues es un correo que puedo no llamarte más, pero en general yo imagino que habrá más gente que le haya pasado esto. Quiero ver tu perspectiva a efectos de tu relación, ¿no?, con la gente que sigue. Como he dicho antes en la conferencia, los elementos se definen por sus actividades. Y yo estoy aquí. Ya. Y estoy aquí sin cobrar nada. Y estoy aquí respondiendo un mensaje de Instagram. Es decir, que yo puede que no haya leído tu correo. Estoy lo más accesible que puedo. He dedicado años de mi formación de manera desinteresada. Me he gastado mucho dinero en formarme. Podría hacer otras cosas, o dedicándome ahora, como me dedico también en ciertos aspectos, casi por amistad a veces, con bastante éxito, a la abogacía y ganando mucho más dinero. Yo lo que te puedo decir es que yo no considero que las sociedades... creo que las sociedades en cierto momento dan líderes. Yo no pretendo liderar nada porque eso no se puede decidir, eso se da. Has dicho que estarías en la primera línea. He dicho que esté en la primera línea, pero eso implica que yo estoy el primero. Y que yo lo que sí te puedo decir a ti y la persona que me conoce en lo personal, la gente que me trata o que sabe por qué hago las cosas, yo estoy dispuesto a dar mi patrimonio, mi tiempo y mi vida por esta causa, pero sin titubeos. Y por eso no tengo ningún problema en irme a un sitio en el que están cayendo bombas a 500 metros de mí o donde haga falta, con tal de intentar generar una chispa que llegue a la libertad, que lleve a la libertad en este país. Porque yo no soporto vivir sin ser libre. Porque vivir sin ser libre es ser un espectro de lo que hemos nacido para ser. Y yo quiero sentirme que soy lo que he nacido para ser. Que soy un animal en mi entorno que gozo plenamente de libertad. Soy un animal social. Necesito que la sociedad en la que vivo, el conjunto donde yo vivo, tenga esa libertad. Si yo fuera un animal individual, entonces requeriría con mi libertad, porque no dependo de la sociedad en la que vivo, pero dependo de esa sociedad. Por eso la libertad tiene que ser fundada y perseguida colectivamente, sobre unas reglas, lo que he explicado antes. Y por esa causa yo estoy dispuesto a dar todo lo que tengo, porque la perspectiva de mirarme a mí mismo acomodándome y conformándome, dando mi libertad, me da repulsión, me da asco.
Para mí es como ponerte un grillete y ponerte al lado de una pared y perderte lo magnífico que tiene la vida. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y gracias por vosotros. Placer.